Y Rotary Club Tacuarembó, dentro del mes de su aniversario, de sus 53 años, como es de público conocimiento, estamos haciendo una serie de donaciones, como ya lo veníamos hablando. Y bueno, y en el día de hoy vamos a hacer una importante donación a la Asociación de Ciegos de Tacuarembó, en la cual le voy a dar la palabra al compañero Ricardo Machado para que les diga en qué se basa la donación que vamos a estar haciendo. Esta entrega de bastones está atendiendo una solicitud de la propia asociación, que lo hicieron durante mi trayectoria como presidente. Hoy soy PAS presidente Rotary Tacuarembó Sur. Hemos atendido otras también. Cuando nosotros realizamos actividades solicitando la colaboración del público, de la población en general, ya sea paellas o cata de vino y alguna otra actividad de recaudación, es para volcarlo justamente a la sociedad. Y acá estamos evidenciando, testificando de que es así. Hemos hecho ya donación de alguna tele, alguna televisión, para ayuda a maestros. Hemos colaborado también con Hogar de Ancianos, Paz Nadal, y tenemos previsto para la semana entrante hacerlo a la gente de UTU, al curso de gastronomía de UTU, que siempre está apoyándonos en nuestras actividades. Y bueno, y acá estamos plasmando la realidad de la cosa. Y podemos testimoniar para que todo el público sepa a dónde va la colaboración de ellos. Y bueno, ADCITA, Asociación de Ciegos de Tacuarembó, estamos inmensamente agradecidos por esta hermosa donación de 20 bastones para ciego y baja visión. Que la verdad que era muy reclamado por la gente del mismo grupo y gente que sabemos que afuera del grupo hay mucha gente que tiene necesidad. Y por los medios de prensa, por las redes sociales, uno siempre está escuchando y que hay gente que está reclamando. Bueno, hoy se presentó la oportunidad, así que a Rotary Club, en el nombre de su presidente, a todos por igual, muchísimas gracias. Y permítanme decirle que los felicitamos por la obra que hacen, por el servicio que prestan totalmente desinteresado a los más necesitados, como en este caso nosotros los ciegos. Y permítame decir que ustedes lo hacen con amor, convencido del servicio que hacen, sin ningún rodeo, tampoco sin ninguna traba y tampoco exigiéndonos que presentemos una prueba, algo que certifique de que somos ciegos y de baja visión. Así que muchas gracias y los felicito por ser diferentes. Nosotros acá, como ven, la coloración de los bastones, unos son verdes y otros son blancos. El blanco es el distintivo del ciego, es el bastón que está para uso del ciego, y el verde para los de baja visión. Esos colores se han creado para que la persona que los ve a la persona con discapacidad visual entienda y sepa qué dolencia le sucede. El blanco es ciego que no ve nada y el bastón verde es el que le permite saber a la otra, porque es a la otra persona, ¿no? Lo que permite saber que es de baja visión, que quiere decir que cada persona de baja visión es única en el mundo, porque cada uno ve de forma diferente. Algunos ven solo objetos, otros ven solo bultos, que se llaman bultos en negro, otros ven solamente como una niebla. Entonces, él bastón verde es fundamental para su traslado, ¿no? Para la movilización. Son fundamentales porque los bastones le dan independencia a la persona con discapacidad visual. Así que, como maestra del grupo, muy, muy agradecida de esta donación maravillosa. Y tenemos al maestro Daniel Nieves, que es el que... El maestro, doctor, no, perdón, el maestro, es una broma.
el maestro Daniel Nieves, que es el instructor de orientación y movilidad. Yo también hago la instrucción de orientación y movilidad, se llama el uso del bastón y las técnicas que deben de usar las personas con discapacidad visual.